¿Qué onda a todos? Jajajaja, sean bienvenidos a otro video. Si me pregunta, si cambie mi avatar, pero solo por Halloween, y qué mejor para este día, que reseñar la saga de Splatterhouse. Splatterhouse es una franquicia que fue creada por Namco, en la época de los 80 y 90, destaca más que nada por su gore y referencias a películas de terror, de aquella época. En este video hablaremos de sus 5 juegos, que hay en esta franquicia, así que pónganse cómodos y empecemos, wajajajaja. El primer juego salió en 1988, en los arcades. Curiosamente, este tenía un aviso que el juego contenía alto nivel de violencia. La historia del juego nos cuenta de una pareja llamada Rick y Jennifer. Eran dos estudiantes universitarios que iban a encuestar al doctor de parapsicología, el Dr. West. Una vez que ellos entran a su mansión, Jennifer es secuestrada y Rick es herido. Cuando despierta, Rick se encuentra con una máscara y este le explica que su novia ha sido raptada por los monstruos del Dr. West. La única forma de derrotarlos es poniéndose la máscara. Rick se la pone y así empieza su aventura. El gameplay del juego es un beat'em up lineal parecido a Kung Fu del NES. Tenemos un botón de golpe y de salto, también podemos hacer un dash y agarrar armas presionando abajo. El juego destaca por su gran dosis de gore exagerado, rarezas de monstruos que hay. Si notan muy bien, la máscara del protagonista se parece mucho a la de Jason de Viernes 13. El juego tiene un total de 7 niveles, donde pelearemos a puño limpio con hordas de cualquier cosa que esté en nuestro camino. Las armas que tenemos son hachas, escopetas, palos de madera y de metal. La dificultad es el plato fuerte del juego. Solo podemos resistir 4 ataques, solo podemos curarnos cuando acabamos el nivel. En algunas partes de juegos hay agujeros que te llevan por otros caminos, pero te tocarán el mismo jefe. Hablando de jefes, tenemos de todos tipos, desde parásitos en formas de gusanos, casas poseídas, el carismático Digimon y muchos más, que son muy carismáticos. En sí, el primer Splatterhouse es un juego sencillo pero difícil, como cualquiera de la época. El juego tuvo éxito que fue llevado para algunos ordenadores de la época, pero la conversión más famosa es la del TurboGrafx-16, en cual en la versión gringa se censuraron algunas cosas. Por ejemplo, la máscara se cambió de color rojo, para no haber problemas con el copyright y otras censuras por la religión y esas cosas. En la versión japonesa de PC Engine, se hacía más fiel al del arcade pero con algunas limitaciones del sistema. En ese mismo año para la Famicom salió Splatterhouse Wanpaku Graffiti. Ese era un spin-off del primer juego. Aquí Jennifer es secuestrada por el Rey Calabaza y Rick revive de la muerte para rescatarla. Como se puede ver en el video, aquí todos los personajes tienen un aspecto chibi, a diferencia de los otros, que tiene un aspecto más oscuros. Aquí tiene un toque más de comedia, además que aquí podremos ver parodias de varias películas, libros y series de la cultura popular. El juego es simple. Aquí tenemos un sistema para volvernos más fuertes, que por cierta cantidad de enemigos aniquilados, nuestra vida será más larga. En realidad este juego es muy entretenido y gracioso, pero no pierde esa chispa de dificultad que tiene esta franquicia. Pasaron varios años, hasta que llegó la Sega Genesis. Se sacó una secuela en el año 1992. La historia sigue la búsqueda de Rick por Jennifer, que ahora su alma ha sido llevada al infierno. En este juego se cambia el Dr. West por otro científico, también se cambia el diseño de la máscara, por parecerse más a un cráneo. El juego en sí no llega a tener tantos cambios, la dificultad se ajusta y los niveles ahora son más largos. Tenemos un sistema de passwords y, como era de esperar, tenemos más dosis de gore X3. A pesar de tener algunos cambios pequeños, este juego es mucho mejor que el anterior y para muchos, el mejor de la serie y uno de mis favoritos de Sega Genesis. El año siguiente salió su tercera parte, que fue Splatterhouse 3. Ahora Rick y Jennifer se casan, tienen un hijo llamado David, pero su felicidad no duraría mucho, ya que un ente malévolo controla la casa secuestrando a Jennifer y a David. Así que Rick una vez más, se pone su máscara para detener al ente malvado. A diferencia de los juegos anteriores, aquí Rick es más rápido, además el juego tiene más un estilo a Final Fight. El juego es más o menos así, tenemos en cada nivel cierto tiempo para terminarlo. Si llega a cero nosotros no moriremos, pero si Jennifer y David por cual esto libera 4 tipos de finales diferentes, lo cual le da más rejugabilidad al juego. También por fin podemos curarnos y tenemos una barra de poder que la llenaremos.
Al juntar esferas azules nos convertiremos en un super monstruo con esteroides por un tiempo, o hasta que nos maten. Hay cosas que me molestan del juego. La primera son el uso de armas, ya que en los juegos anteriores los podías usar antes de enfrentarte al jefe, aquí la pierdes de un solo ataque, joder, aunque aquí tenemos un ataque especial, que es una patada giratoria al más puro estilo de Jean-Claude Van Damme. Aunque lo malo de este es puedes usar la técnica cuando te dé la gana y esto le quita mucho reto al juego, en especial en los jefes, aunque para mucho, este es el mejor de la serie. Después de estos juegos no se hablaba de Splatterhouse por mucho tiempo hasta que se hizo un remake del primer juego, en el año 2012, solo llamándose Splatterhouse. El juego en sí ahora tiene una historia más elaborada, con un gameplay al más puro estilo de God of War, pero con algunas diferencias. No he llegado a jugar este juego, pero las opiniones de este son muy mixtas. También este juego incluye su trilogía original. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy en este especial de Splatterhouse. Espero que le haya gustado, nos vemos en la próxima.